Buenas, Dimonis. Perdonad la voz, pero llevo un resfriado de estos primaverales que tela marinera. No podía pasar sin subir vídeo para que pudierais ver este pedazo de unboxing de un pedido que he hecho en Ant Dimension, con un montón de novedades. Así que por logística me toca subir un vídeo, porque lo que hay aquí no os lo vais a creer. Mirad, pedazo de caja. Chulísimo. Primero de todo, vemos ahí los Hydrox Mega. Esta es una novedad de la tienda, donde los Hydrox ahora van a tener un tamaño de 30 mililitros especial para verano. Son muy chulos. Aquí vemos que hay otro más. Además, tuve un problema con estos, porque en el pedido anterior que hice, del cual no he subido un unboxing, me olvidé los imanes. Entonces pedí los acoples para los formatos antiguos, y al no tener los imanes, porque no tenía Hydrox, he aprovechado este para que me lleguen. Son 8 o 9, y yo me he descontado. También la tarjetita de gracias por confiar en nosotros, con los teléfonos de atención al cliente y con un montón de QRs para instrucciones de montaje. ¿Qué más? Ah, sí, pedí un montón de chapitas y también las gelatinas, hombre. También a partir de ahora y hace unos tiempos venden alimento vivo. Esto me va a servir para regenerar la genética de mi cultivo de Bláptica dubia. ¿Qué más? Vamos a ver qué más hay. ¡Oh, y la piruleta! Como no podía faltar. Más cosas. Mirad, en este paquete hay los imanes y luego unos conectores, pero son como tapas ciegas de los hormigueros, que servirán, bueno, y las esponjas, claro. Las tapas ciegas, estas son las esponjas que van en los Hydrox nuevos, y estas son los imanes, para que no falten, me faltaban el antiguo pedido, que son los imanes de los Hydrox. Estas son las tapetas ciegas que hay para que tú, por ejemplo, lo pones en el lateral. Si veis en el vídeo que os dejo aquí arriba de las Camponotus CA02, que la puse en verticales, sirve para que no puedan abrir las compuertas. En este caso he comprado de todos los colores y esto sirve para los verticales, para que no se tire para adelante el protector de las tapas de oscuridad, vamos, para que no se vuelquen hacia adelante. ¿Y qué más? Nada más. Está vacía. Sí. Oh, mira, con un jetpack de estos para el calor, cuando te envían el alimento vivo, pues el calorcito. Y ya no hay nada más. Vamos a ver la caja de los imanes, porque aquí también hay más imanes. Estos son los del Hydrox. Todos los Hydrox que he pedido, pues van con su imán. Y aquí tenemos la gelatina. Estas gelatinas las pedí para probar y son de sabor de fresa, si lo recuerdo mal. Y estas son las otras tapitas, porque les voy poniendo nombre a mis colonias. Me faltaban algunas para nombrar y sobre todo algunas cajas, o sea, algunas cajas de forrajeo que están ellas, pero no tienen nombre. Entonces aquí las que me han quedado pendientes para poner son la Japonicus, las Cruentatus, que no teníamos nombre, las Albor Passus, que estas nunca me sale el nombre, y estas son las Ali, que son unas Camponotus africanas buenísimas. Pues ya sabes, dale like, suscríbete para no perderte ningún contenido, y gracias, hasta luego.